Bienvenidos, amigos, a este programa especial de Distrito Televisión, en el cual vamos a analizar la grave situación que se está viviendo en Taiwán ante la llegada de Nancy Pelosi. Para ello, tenemos con nosotros al embajador de Taiwán aquí en España, a José María Liu. Buenas tardes, embajador. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Jesús. Todo bien, gracias a usted. Embajador, ha habido un auténtico revuelo con la llegada de Nancy Pelosi a Taiwán. China ha tenido una actitud muy agresiva con maniobras militares, con un despliegue militar también sin precedentes, que pone casi contra la espada y la pared al pueblo de Taiwán. Díganos usted, ¿qué consecuencias ha tenido para Taiwán, pues directamente la llegada de Nancy Pelosi, y cómo esto China pues ha respondido ante esta llegada? Sí, gracias a usted, Jesús. Las ya habituales amenazas y represalias de China hacia Taiwán se incrementan ahora tras la visita de Nancy Pelosi a Taiwán con el inicio de maniobras militares con fuego real de 4 a 7 de agosto, que desafían el orden internacional y perturban la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y en toda la región. Durante 72 horas, más de 110 aviones militares incursionaron en la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán y más de 20 cruzaron incluso la línea media divisoria del estrecho de Taiwán. Divisoria. Se trata de una frontera no oficial, pero que hasta ahora se respetaba de forma tácita. Diariamente, más de 10 barcos militares chinos intervinieron en las maniobras y algunos también penetraron en las aguas adyacentes del mar territorial de Taiwán. China lanzó 11 misiles balísticos y 4 de ellos sobrevolaron el cielo de Taiwán. Todo ello ha supuesto que centenares de vuelos hayan sido cancelados y que Taiwán hayan sufrido un bloqueo marítimo y aéreo. China anuncia que las maniobras militares en torno a Taiwán serán habituales a partir de ahora. Y de hecho, ya han puesto a comenzar a cruzar la línea media divisoria del estrecho de Taiwán. China está tratando de convertir esta situación en habitual y establecer con ello una nueva normalidad que supone una alteración unilateral de status quo en el estrecho de Taiwán. Pues es evidente, amigos, estamos viendo una situación muy peligrosa en el que China directamente está haciendo un bloqueo naval, un bloqueo aéreo, misiles balísticos que atraviesan el cielo de Taiwán, barcos de guerra que realmente están acosando las costas de Taiwán. Pero ante esta situación tan grave, lógicamente el gobierno de Taiwán habrá tomado algún tipo de medida, porque esto ya es una situación de preguerra que no sabemos dónde nos va a llegar. Sí, nuestra presidenta Tsai Ing-wen ha calificado tales represalias de irresponsables, tanto para Taiwán como para toda la comunidad internacional. Se trata de una amenaza que socava el status quo, infringe la soberanía y la integridad territorial de la nación, crea altas tensiones en la región de Indo-Pacífico, representa una amenaza sin precedentes a la seguridad de transporte aéreo y marítimo, así como al funcionamiento normal de comercio internacional. Nuestra presidenta Tsai ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye a Taiwán democrático y se una para poner fin a estas agresivas acciones militares, unilaterales e irracionales. Nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Joseph Wu, ha advertido de que China utiliza estos ejercicios militares para preparar la invasión de Taiwán. Además de los lanzamientos de misiles, también los ataques cibernéticos, la desinformación, la coerción económica, intentan debilitar la moral del pueblo de Taiwán. Y mientras tanto, amigos, la situación que se agrava día a día,
vemos una administración Biden que, bueno, ahí está, con un presidente bastante débil, y una comunidad internacional que, ¿cómo ha respondido ante esta situación? Prácticamente esto es una agresión en toda regla, que la comunidad internacional tendrá que decir algo al gigante chino. Por eso, estamos muy agradecidos a todos los países amigos que se han levantado con valentía para condenar las acciones de China y apoyar a Taiwán. El apoyo de tantas naciones permite a nuestro pueblo saber que no estamos solos y envía un mensaje al mundo de que la democracia no cederá ante la intimidación del autoritarismo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha destacado una vez más desde Filipinas la necesidad de mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, tras reunirse con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha condenado enérgicamente las acciones de China que a su juicio afectan a la paz y la estabilidad de la comunidad internacional. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha hecho un llamamiento a salvaguardar la paz y la seguridad en la región. El G7 y la Unión Europea han afirmado en un comunicado conjunto su compromiso compartido de mantener el orden internacional basado en reglas, así como la paz y estabilidad a través del estrecho de Taiwán. No existe justificación para usar una visita como pretexto para una actividad militar agresiva. Piden a China que detenga las maniobras militares. Pero mientras tanto, ante esta situación que estamos viviendo, han sido muchas las voces, sobre todo de la oposición en Estados Unidos, que dice que Nancy Pelosi ha hecho la visita a Taiwán para, de alguna forma, favorecer a su partido ante las nuevas elecciones. Otros, por los intereses que dicen que tienen en Taiwán. Pero verdaderamente, Taiwán, ¿cómo ha visto, el gobierno de Taiwán, cómo ha visto la visita de Nancy Pelosi a la isla de Formosa? Perfecto. En Taiwán siempre tenemos las puertas abiertas para dar la bienvenida a visitas procedentes de países amigos, como es el caso de Estados Unidos, nuestro socio estratégico, y más tratándose de la presidenta de la Cámara de Representantes, que ha insistido en que Estados Unidos continúa oponiéndose a cualquier intento unilateral de modificar el status quo que en el estrecho de Taiwán. Ha subrayado que la solidaridad de Estados Unidos con Taiwán es más importante que nunca en un momento en el que el mundo se divide entre la autocracia y democracia. La tercera autoridad de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha manifestado después de su llegada a Taiwán que la visita de la delegación estadounidense honra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la vibrante democracia de Taiwán. Ha insistido en que Estados Unidos no abandonará Taiwán. Se ha mostrado orgullosa de la amistad duradera entre ambos países. Ha subrayado que las conversaciones con los líderes taiwaneses reafirman el apoyo de Estados Unidos a Taiwán y promueven nuestros intereses compartidos, incluido el desarrollo de la región de Indo-Pacífico libre y abierta, que Estados Unidos apoyará sin fisuras a Taiwán y anima a otros líderes mundiales a visitar Taiwán. Se trata de una clara apuesta ante la comunidad internacional por la unidad que debemos mostrar los países democráticos ante la actitud de potencias hegemónicas como China. Pues vemos al embajador que está muy confiado, embajador, en que Estados Unidos le va a apoyar a usted en caso de un conflicto. Pero claro, la pregunta es la siguiente: ¿el conflicto entre Taiwán y China está hoy más cerca que mañana? ¿Y ese conflicto
¿qué puede suponer desde el punto de vista, digamos, de a nivel internacional? ¿Estados Unidos, están ustedes seguros que Estados Unidos le apoyaría militarmente y haría frente a esa invasión china y a la vez también la comunidad internacional le apoyarían a ustedes? Y en el caso que eso sucediera, ¿no provocaría, podría ser la mecha que provoque una auténtica guerra mundial? Podemos afirmar que el riesgo de una invasión china de Taiwán es ahora mayor que nunca. Creemos que la repercusión de una invasión china de Taiwán sería superior a la que ha causado la invasión rusa de Ucrania. Nosotros contamos con nuestra determinación para superar los desafíos y estamos decididos a luchar por la soberanía y la supervivencia y la prosperidad de la República de China, Taiwán, así como por la seguridad y el bienestar de todos los taiwaneses. Sabemos que defender a Taiwán es nuestra propia responsabilidad y no vamos a pedir a otros países que luchen por defendernos, pero sí esperamos que nos faciliten armamentos defensivos. Nuestra pretensión es la de trabajar en la autodefensa y garantizar nuestra seguridad nacional. Así lo está haciendo nuestro ejército, que trabaja para mejorar sus capacidades de combate defensivo y las capacidades de combate asimétricas para responder a las provocaciones militares de China. No buscamos el conflicto, pues sabemos que en las guerras no hay ganadores, solo perdedores, pero haremos todo lo posible para defendernos. En Taiwán, las amenazas chinas crean más desconfianza hacia Pekín. Embajador, pero ¿usted cree que Taiwán está preparado ahora mismo para un intento de invasión de la isla? Yo puedo decir que no, o sea, estamos haciendo todo lo posible para prepararnos, para defendernos. Eso sí estamos haciendo. Pero yo siempre digo, Taiwán como un país pequeño, enfrente a China, digamos, ¿no? O sea, un país, digamos, ¿no? O sea, grande, hegemónico y hostil. Entonces, y yo puedo compartir, ¿no? O sea, ahora el presupuesto de defensa, por ejemplo, ahora en Taiwán, comparando con el presupuesto de defensa entre China, China puede ser, digamos, 20 veces mayor que el presupuesto de defensa de Taiwán. Eso quiere decir ya una diferencia grande. Por eso acabo de decir que no, o sea, no podemos pedir a los países amigos que nos ayuden para defendernos, pero queremos pedir la ayuda, digamos, ¿no? O sea, de todos los países democráticos que nos faciliten los armamentos defensivos. Embajador, ahora mismo Taiwán es uno de los mayores productores de chip a nivel mundial, de semiconductores. Como usted ha dicho muy bien, prácticamente hay un bloqueo aéreo, marítimo. Todo esto, este bloqueo, ¿cómo puede afectar al conjunto del resto del mundo al tener, pues digamos, al principal productor de chips y de semiconductores, pues imposibilidad de sacar su producto al resto de las naciones? Perfecto. Taiwán se ha convertido en el principal proveedor global y en la pieza clave de la cadena de suministro de chips en todo el mundo. Ocupa hoy el 63% del mercado mundial de chips. Solo la empresa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, el gigante tecnológico de Taiwán, copa el 54% del mercado de chips en todo el mundo y el 92% del mercado de chips más avanzados. Nuestra presidenta Tsai Ing-wen ha sido siempre muy firme a mantener que no defender a Taiwán ante las amenazas procedentes de China no solo sería catastrófico para los taiwaneses, también supondría acabar con la arquitectura de seguridad que ha permitido la paz y el extraordinario desarrollo económico en la región durante 7 décadas. En palabras de nuestra presidenta, si Taiwán cayera, las consecuencias serían catastróficas para la paz regional y el sistema de alianzas democráticas. Perturbarían el comercio internacional, desestabilizarían
todo el Pacífico Occidental. Embajador, aparte de que lógicamente es una agresión a una nación soberana, es una agresión a la libertad, ¿esto qué supondría? ¿Qué supondría de que China directamente tomara esta decisión? ¿Otras naciones estarían en peligro? ¿Otras naciones, por ejemplo, como Japón, que ha decidido que quiere incluso ya tener armamento nuclear ante cómo se está poniendo la situación? Japón, Corea, etcétera, etcétera, ¿podrían estar en peligro porque puede ser el principio de una expansión comunista por todo el Pacífico? Yo digo que no, o sea, ahora Taiwán estamos en la primera línea, digamos, ¿no? O sea, de defensa frente a China. Y la expansión hegemónica de China, ¿no? O sea, no para. Hoy China quería, digamos, ¿no? O sea, con sus ejercicios militares o sanciones económicas o ataques diplomáticos a Taiwán. Pero después de Taiwán, ¿qué país sería, digamos, su siguiente objetivo? Eso no se sabe, porque yo siempre digo, entre, digamos, ¿no? O sea, ambos lados del estrecho de Taiwán, entre China y Taiwán, la diferencia más importante es la más importante y más esencial es la democracia. Y Taiwán es un país democrático. Insistimos en los valores, digamos, ¿no? O sea, tales como libertad, democracia y respeto por los derechos humanos. Por eso yo siempre digo, los países democráticos tenemos que estar unidos, tenemos que estar, digamos, juntos para, digamos, ¿no? O sea, intentar solucionar el conflicto procedente de China. Pues están escuchando al embajador José María Liu, contándonos lo que está pasando en estos instantes, amigos. Una situación muy grave que está viviendo una nación democrática ante la amenaza de un gigante comunista. Esto puede ser el principio, la mecha de una auténtica guerra mundial. ¿Estados Unidos estará a la altura para poder parar esta situación? ¿Europa, ante lo que está pasando en Ucrania, estará a la altura? Lo cierto es que hay muchísimas incógnitas ante las amenazas que está viviendo el mundo libre y sobre todo ante la amenaza directa y efectiva que está viviendo una pequeña isla del Pacífico. Una pequeña isla llamada Formosa y donde España en su momento estuvo y ahora llamada Taiwán. Embajador, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Jesús, por la entrevista. Gracias por todo. Y amigos, nos despedimos de todos ustedes, les seguiremos informando. Esto ha sido un programa especial ante la gravedad de la situación que está viviendo. Esperemos que esto se tranquilice porque si hay un conflicto armado, las noticias serían muy malas no solo para Taiwán, sino para el conjunto de las poblaciones mundiales. Un fuerte saludo, sean ustedes buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria.